políticas de igualdad como instrumento para avanzar cara a una sociedad en la que las mujeres seamos donas de nuestra libertad, en la que ejerzamos con determinación o protagonismo de nuestras propias vidas. Reconocemos los diferentes logros que se acabaron en nuestro país en materia de igualdad de género, pero a vez también somos conscientes de que ainda queda mucho camino que percorrer para erradicar los machismos que, a pesar de todos los avances en materia de igualdad, ainda siguen latentes en nuestra sociedad. A nuestra sociedad no podrá ser verdaderamente democrática mientras no seamos capaces de eliminar los comportamientos y actitudes machistas que atentan contra más de la mitad de la población. O machismo, fruto del patriarcado más rancio y más perjudicial para las mujeres, sigue patente en todos los ámbitos: familiar, social, laboral, y ten la violencia de género a su más cruel manifestación. Una sociedad libre de machismo es onoso objetivo. Por eso, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, desde el Concello do Barco queremos nuevamente situarnos a cabeza de reivindicar o cambio social. Un cambio social que supone una también profunda transformación estructural. Un cambio social lo que las mujeres seamos protagonistas y copartícipes. En este sentido, o Concello suma esas acciones marcadas por los movimientos feministas y los sindicatos, apoyando a propuesta de paro laboral en esta jornada de 8 de marzo, como medida de concienciación y reivindicación ante esta situación generalizada de desigualdad laboral que sufrimos las mujeres. Como una medida de concienciación frente a las discriminaciones que por lo feito de ser mujer padecemos en nuestro país. Porque las mujeres sufrimos y seguimos sufriendo en mayor medida las consecuencias de la crisis. Porque las mujeres tenemos de ganancia media anual preto de 6 puntos menos que los hombres. Porque la tasa de actividad laboral de las mujeres está 10 puntos por debajo de los hombres. Porque la tasa de paro de las mujeres es 4 puntos superior a los hombres. Porque el trabajo a tiempo parcial de las mujeres representa aproximadamente un tercio más que o dos hombres. Porque la fenda salarial se sitúa en la medida en un 23% en detrimento del salario de las mujeres. Porque la tasa de desempleo de las mujeres aumenta con mayor número de hijos frente a dos hombres que disminuye. Porque las pensiones de las mujeres no son de menor cuantía que las dos hombres. Porque no podrá haber progreso social si no se nos reconocen los talentos y las capacidades de las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad. Si las nuestras contribuciones o nuestro desenvolvimiento económico y social de este país siguen siendo ignoradas. Porque es urgente que la ley aplique medidas para erradicar las discriminaciones históricas que condicionaron y siguen a condicionar a vida de las mujeres, en especial en todo o relativo o empleo y a vida laboral. Por todas estas razones, en definitiva, porque mal los avances en políticas de igualdad ainda persisten graves discriminaciones de género e estereotipos de carácter sexista que nos impiden a las mujeres participar en la vida en igualdad de condiciones. Este 8 de marzo debería seguirse celebrando los 365 días do año, mientras las mujeres no acabemos a tan merecida igualdad con respecto a los hombres. Oxalá este día sirva para que a sociedade se decate y reflexione sobre las importantes contribuciones de las mujeres en los distintos ámbitos y para que de una vez por todas
se establezan las medidas necesarias que definitivamente supongan o cambio sustancial de esta realidad. O compromiso das valdeorresas e dos valdeorreses está coas mulleres. E por iso que este 8 de marzo seguimos reivindicando e apoyando o papel fundamental que as organizacións de mulleres e o feminismo político representan. Este 8 de marzo non é simplemente unha data máis de conmemoración. O día de hoxe está a ser unha data histórica e clave na loita do feminismo. Para millóns de mulleres no mundo, esta data é, ante todo, unha xornada de loita, de sensibilización e de concienciación ante o conxunto da sociedade, do camiño que aínda nos queda por percorrer para conseguir a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. Somos mulleres.